thank mm -hmm. you Che, estamos muy feliz, muy contentos de continuar con nuestra tercera temporada de tu historia en la Biblia. El tiempo pasa. Recuerdo el primer día que nos encontramos eh, con la primera temporada, luego hicimos una segunda y esta tercera temporada, como ustedes saben, tiene uh, un toque diferente. En primer lugar, es más larga porque esta tercera temporada... La estaremos terminando el último viernes de febrero, Dios mediante en Israel. Señor más, ya entra. Estamos paz en el corazón, paz de todo para estudiar la palabra de Dios. Si tú tuvieras que saludar a una sola persona ahora que te llegue a la mente, sin que tengamos que mirar el celular, eh, saluda a una persona, que yo también lo voy a hacer. A María Elena eh, a, la, a Marielena, eh, yo, eh, el, el, eh, el, no es que no me sea el apellido de, pero... Eh, ¿De dónde ella? ¿De dónde ella? Es que yo quiero no, no quiero decir el otro apellido. Ok, ok, está bien. Pero <laughs> Marielena, sabe. de... de bueno, pero sabe que no es me sé el Marielena. apellido, yo me sé el de casada. Eh, okay, no pero yo, yo Ya sabemos que es Marielena. Marielena, y divina, Marielena, Marielena, Marielena y divina, ella saben Tú sabes, Marielena, que él me te está enviando un saludo. Yo quiero aprovechar para. Marielena Peña, pero eh, ella tiene su otro apellido. Y, uh, y, y a Peña me los saludo también. Yo voy a saludar el mes... eh, eh, Todos me entendieron. Ok, ok. Yo voy a saludar a una hermana que tú quieres mucho de Bechor. Ah, no, no quiere quitar a Wilda. Eh, ay, amigo. ay, ay, ay. A Wilda, mire, fui yo que la saludé. Yo sé que usted nos ve, fui yo que la saludé. <laughs> antes que su, su, su querido pastor, Hermes. No, no, yo no soy. ¿Eh? Eh, yo, Papá Wilda, yo no soy pastor. Yo soy el hijo oficial de Wilda. El abuelo. hijo oficial, oficial. El eh, hijo, único. hijo único. hijo único. ¿Cómo te sientes, Hermes, de que podamos cada viernes poder estar aquí, estudiar la palabra de Dios? Eh y ver eh, la bendición que es estudiar junto como con... como tú lo has dicho muchas veces los bendecidos somos nosotros eh, abrir la palabra de Dios y compartirla eh, trae una bendición para nosotros y es un gozo saber que podemos potencialmente ser bendiciones para otros quiero aprovechar para decirte yo sé que hay muchas personas interesadas en el viaje que vamos a hacer a Jordania Israel Egipto vamos a ponerlo en orden Egipto Jordania Israel que será del 15 de febrero hasta el 28 de febrero del año 2024. Todavía quedan algunos cupos. Yo quiero que llamen, porque yo sé que hay mucha gente interesada, pero hasta que no se registren es como si no existen. Sí. Eh, así que quiero aprovechar para decirte que te inscriba, porque todavía quedan algunos cupos y en algún momento definitivamente. Tendremos que cerrar la registración y esperamos que tú no te quedes fuera de este viaje que va a ser de mucha bendición. Bueno, yo creo que ha llegado el momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Dios, en este momento especial pedimos tu bendición, tu presencia, tu espíritu al estudiar esta tu palabra, que hoy alguien pueda ser tocado por ti. En el nombre de Jesús. Mm. Amén. ¿Qué tenemos para hoy, Hermes? Bueno, según ver aquí el que elige y decide... <laughs> no, eh, no, no. Ese lo decidí yo. <laughs> eh, fui yo. Sí, 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 sí. El tema de hoy vamos a hablar... Eh, va a ser corto. Va a ser un tema eh, que está ubicado en el libro de Filipenses. Filipenses. Y el tema lo hemos titulado Eubodía y Sintique. Eubodía y Sintique. Ubodía y Sintique. Un mismo sentido. Eh, para un que, mismo sentido. Eh, si alguien dice Eubodia o Sintique, yo no sé cómo se pronuncia. El original dice Eubodia y Sintique. Pero yo no sé, en español puede traducirse Ubodía, Sintique, yo no sé. Eh, es, es un tema muy, muy, muy práctico, yo diría, Hermes, porque es un tema que todos en algún momento nos hemos relacionado con ese tema. Sí. A través de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Hay, un, yo puedo notar un toque de mucho amor y cariño de parte de Pablo a los hermanos de Filipo. El lenguaje, incluso que él usa, es muy paternal, como muy. Muy cercano, muy un, íntimo. Muy romántico, muy como de esta iglesia que, que uno quiere. Todos nosotros tenemos hemos pasado. Bueno, vamos Ahora ponerte en un problema, Juan, Sí. sí. De las iglesias que tú has sido pastor aquí en Nueva York, dime cuál es la que más quieres. Ahora que a ti te gusta ponerme a mí en problema. dime. Bueno, yo solamente he tenido dos, sí, sí. así que es fácil o para Washington mí. Washington o, o Dilancy, dime, ajá. dime ahora. Que te cada, voy a poner cada, en mala con cualquiera. Cada de las una de esas iglesias tuvieron una etapa linda okay. en mi vida. Hermana Mira. María Augusto de Dilancy, porque no quiere decir Dilancy. De no, 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 de Dilancy, ahí llegaron mis hijos, Henry uno con cuatro años. Heidi Por 18, Washington Vera lo está y, rechazando. Y, 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 y es una iglesia que tenemos amigos, queridos, allí entrañables. Y cuando vamos, nos sentimos como en la casa. Uh, igualmente Fort Washington. Así la que. La es, vez, déjame salvarte. Hermano, así. miren, veras. Tiene hermanos que él ama y adora de Dilance. Yo sé los nombres, incluso mencioné una. Uh -huh. Pero la iglesia de Buera es For Washington. Continúa. Ese es tu filipenses, no. No, no no, 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 filipense, diga, no, eso, no, no. diga eso, no diga eso. Continúa, tu filipenses. Con filipense. No, las dos. Ustedes saben que yo soy okay, muy, okay, quiero mucho esas okay. dos iglesias. Así digo yo. Y también. yo creo que Pablo, para mí, Hermes, tú quizá podrás diferir de mí. Yo llegué a la conclusión que esta fue la iglesia que Pablo más quiso. Es probable, es probable, quiso, una de las iglesias que habla con más cercanía. Con más cercanía. Eh, ¿Por qué escogimos este tema, un tema como este? Bueno, el, hoy vamos a hablar de... Repetimos, evodía y, e, e, e y, y sintique que, que, de un mismo sentido. un mismo... Vamos sentido. a tratar el tema porque trata de conflictos eh, que existen en la iglesia en toda relación humana, en la familia, de modo que en los amigos, entre hermanos. De modo que hoy vamos a tratar de cómo superar problemas que pueden estar dañando tu grupo, sea la iglesia, tu trabajo, tu familia, tu grupo íntimo, cómo eso puede estar siendo dañado por una raíz de amargura, por una raíz de disensión y cómo el ministerio de la paz. Puede ser ejercido por ti o por alguien a favor tuyo. Yo quiero aprovechar el mes para pedir si tú crees que algunos hermanos de tus iglesias pueden ser pueden recibir algún beneficio de este tema muy importante para todos. Eh, eh, comparte la transmisión, comparte la transmisión, porque este es un tema que va a ayudar mucho a la familia, va a ayudar mucho eh, a, las, a, la, a, la, a los hermanos de iglesia y también. Desde luego, yo creo que también va a tocar un punto en el aspecto laboral, porque esta es una situación que se, se puede da dar en humana. cualquier escenario. Se puede voy dar. a leer, Veras. Uh -huh. Filipenses 4.2 dice, Ruego a Evodía y a Sintique, mira, en mi Biblia, en esta las pone Sintique, uh -huh. pero en el, bueno, no voy a pelear por eso, que sean, un mismos, que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso indica, que al parecer había problemas entre esas dos hermanas. Eh, Hay una expresión que eh, he escuchado mucho y yo la he usado: había un conconcito ay, entre ellas. O sea, Pablo le sí. dice que se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo. Había problemas entre estas dos. No, no sabemos cuáles eran los problemas, pero verás, tú me vas a ayudar eh, tratando de reconstruir qué posiblemente fueron los problemas. Repito, y... Esta carta, mes la escribió Pablo estando preso. Sí. Y, y, y me parece que fue Epafrodito que fue a visitarlo. Exacto, 225. Y, y que con a través de Epafrodito es que eh, Pablo envía la carta. Sí. ¿Estoy bien ahí? Perfecto. En el 225, dice. Y yo, eso. yo quisiera imaginar a Epafrodito, eh, tú sabes... Eso pasa, hermano. Yo quiero decirle esto, es un tema bien práctico, esto pasa. Cuando usted ha sido pastor de una iglesia, es, usted tiene que saberse manejar muy bien para que en algún momento, además de las cosas lindas, no les lleguen los chismes que están pasando en esa iglesia. Sí. Y yo me imagino, permite imaginar que Pafrodito le contó a Pablo que había una situación. De alguna manera él se enteró. Él se enteró y le mandó en la carta le incluyó un mensajito a ella. ¿Quieres meter de Chismoso? ¿Qué tipo de problemas tú crees que había en la iglesia o de qué naturaleza eran los problemas? Recuerden que esto es hipotético porque no sabemos, pero dado lo que Pablo escribió en Filipenses, podemos tener una idea de qué tipo de problemas y conflictos estaban teniendo Bodía y Sintique. Ahí tenía que ver murmuración. Cómo probamos eso? Murmuración, podemos debe haber algún texto aquí, este 2:14. 2:14, cómo Hacer dice? todo sin murmuración okay. ni discusiones. O sea, si Pablo está diciendo que hagan es porque al parecer, al parecer es la base de, de hay discusión hay y murmuración, o sea, Primer problema hipotético, recuerden, estamos reconstruyendo. Murmuración, murmuración. Murmuración, murmuración. disensiones. ¿Qué otro problema pudo haber pasado? Pudo haber el asunto de superioridad. O sea, alguien creerse superior. Alguien superior. ¿Cómo tú puedes probar eso. En, cuando le escriben en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien se eh, sí, sí. siendo en y, forma, en de, forma Dios. de Dios, no escatimó eh, ser. Igual a los hombres, algo que a, a Dios, sino que se hizo como cosa que aferrarse, exacto. sino que se hizo en forma de siervo y se humilló oh, hasta la muerte. O sea, que Pablo está y diciendo, muerte se me está pegando algo de ti, okay. doctor, estoy yo, leyendo. No, estoy... recuerda que todo estoy... lo que yo aprendí, lo aprendí hace 30 años de veras <laughs> <laughs> eh, eh, En esto podemos ver que muy probablemente había un problema que es un problema que se da en todos lugares. Yo he vivido eso en, eh, en mi ministerio. En las iglesias, en familia, en trabajo, hay un, un asunto de superioridad. Eh, por lo general, siempre hay uno que puedo ser yo, puede ser tú, que quiere ser superior al otro. Y hay problemas. La mayoría de problemas, uh -huh. la mayoría de problemas, es cuando alguien se siente que el otro lo quiere controlar. O cuando alguien realmente quiere controlar al otro y hacer sentir al otro menos. La mayoría de problemas, por debajo está eso. Uh -huh. eh, me dijo eso, ¿qué es lo que él se cree? ¿Qué es lo que ya sí. se cree? Sí, sí, o sea, sí, sí. Detrás siempre detrás. hay, me está haciendo menos. De, se cree de, más y de, me hace menos. ¿De qué que priva este? ¿De qué que priva este? <laughs> eh, si yo le acepto eso, entonces él se va a tomar ese derecho. O sea, por detrás de casi cada conflicto está quién es superior. Quién se cree, quién realmente lo es. Y entonces, de modo que ese deseo de ser superior, ese... Había convertido en chismes, contiendas. ¿Qué más podíamos de reconstruir de la iglesia? El de gozo Cristo? se había ido. ¿Cómo sabemos que el gozo se había en ido? En el capítulo 3, versículo 1, el apóstol dice, por los demás hermanos, gozado en el Señor. Y en el verso 4:4 dice, regocijado en el Señor siempre. Otra vez regocijado. Para Pablo era importante el tema del gozo. O sea, los chismes, las contiendas, sacan, drenan, minan el gozo. Minan el minan gozo. El gozo. Eh, las tensiones en la familia, se va el gozo, no se disfruta, porque hay tensión, hay una lucha por el control. Uh -huh. Y eso estaba pasando en la iglesia de Filipenses. Y Pablo, como con todo el cariño que tenía a la iglesia de Filipo, le envió un mensaje pastoral para susanar, para que esa iglesia se reencontrara. Pareciera ser que Pablo entendía que no era la iglesia. Que él fundó. No era la iglesia le estaba que estaba, yendo de las Se manos. le estaba yendo de la mano, y por eso tuvo que hablar con cariño, pero con firmeza para resolver esta situación. Hablemos de esas dos características veras que estas dos mujeres tienen. Eh, en Filipenses capítulo 4, eh, versículo 3. En el 2 ya lo leímos y se ruego hubo día y asintique, que sean de un mismo sentir. Y ahora en el verso 3, el apóstol da dos características. De estas mujeres, ¿qué tienes que decir de su veracidad? Sí, me encanta que dice que el apóstol Pablo así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres estarán en el libro de la vida. Aquí dice dos cosas. Primero, que eran mujeres de trabajo. La, por lo general, la gente que crea más eh, chismes y problemas en la iglesia son gente buena. Sí, sí. Y en el fondo no quieren hacer eso. No. no quieren hacer eso. Es el problema. Te digo por qué el problema afecta tanto a la iglesia. Porque los que lo hacen son líderes. Son gente, Pablo dice, colaboradores míos. O sea, fueron de la gente... Tra, eh, trabajadora de quién sabe si junto con Pablo fundaron la iglesia. Y precisamente, hermano, mira, cuando tu influencia es grande y tú la usas para tu propio beneficio, la, el daño que haces es tan grande como tu influencia. Ahora, ¿sabe por qué él me, 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 me imagino yo que Pablo estaba tan preocupado por esta situación? Si analizamos el problema que hubo en el cielo tuvo que ver con estos con esta situación. superioridad, creerse más. Murmuración. Murmuración. Sí, sí. Perfecto. Eso 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 se originó en el cielo. Sí, 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 El diablo quería ser superior a Dios y comenzó a qué? A murmurar. A murmurar. Entonces, Pablo, conocedor de ese incidente, esta iglesia se me puede ir de la mano. Yo quiero ahora mismo Hermes, para aprovechar para pedirte a ti ahora mismo que Ore por tu iglesia, oremos por la iglesia, porque eh, estos son situaciones que se dan a menudo y que dañan la actividad cultica de la iglesia, el ambiente eh, no es el mismo. Yo, yo tenía, por ejemplo, uh, una vez una iglesia el mes que a mí no me gustaba llegar sábado. Tan temprano, porque era raro que yo llegara y no me, no me esperara en la puerta con una situación, con un chisme, una situación. Una y confianza. como tú dices, entre personas que realmente uno decía, pero ¿cómo es posible son gente tan valiente, tan, tan buena, tan buena, están metidos en, en, esa, en esa pequeña situación? Y Pablo estaba tratando de, por así decir, tomar control de la situación para que no se le fuera totalmente de la mano. Quiero decir algo. En el caso de Obodia o Sintike, eh, eran mujeres que habían sido trabajadoras y que luego... Noté el término, combatieron. Combatieron, eran mujeres de guerra, de guerra. Eh, de, 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 trabajando para Dios. Pero también yo observo en la iglesia personas que son previamente conflictivas y precisamente trabajan en la iglesia para tener más influencia en su lucha personal. No entendí eso, o en sea, su ma, lucha ma, personal. Ma, muy bien, voy a ponerlo así. Ajá. En el caso de Ubodí en uh -huh. estamos hablando de personas que en el pasado fueron las mujeres que ayudaron a Pablo, a, eh, dice, pelearon conmigo, como tú dices, lucharon uh -huh. conmigo. En el Evangelio eran mujeres de valor, trabajadoras para Dios, y que Pablo no tenía nada malo que decir de ellas, solo pónganse de acuerdo. Uh -huh. En este caso... Su influencia, Satanás le estaba usando para dañar la iglesia. Pero hay casos que tú has observado, seguro, yo he observado, y tú has observado, donde el caso no es eh, buenas personas que son malas, sino hay personas que siempre son malas, y que ayudan, trabajan en la iglesia, están en toda la iglesia, no porque hay un buen objetivo, sino precisamente para subir su ranking para tener mayor influencia a la hora de pelear su conflicto personal en la iglesia un conflicto que traen que no es eclesiástico no puede ser eclesiástico pero en otras palabras déjame, poner, déjame ponerlo así mi objetivo es tener influencia en la iglesia uh -huh. codiar aquel codiar aquí lograr lo que yo quiero sea mi puesto mis posiciones poder dañar a aquel poder dañar a este el que se me está o sea, y al finalmente controlar sube el que yo quiero bajo el que yo quiero ahora para eso para yo tener esa influencia entonces yo me convierto en una máquina de trabajo ahora entendí perfectamente me sí. convierto en una máquina de trabajo donde, donde el pastor a las dos de la mañana yo estoy en la iglesia si se necesita abrir y ahí estoy tiene que depender de mí por Exacto. así decir si yo no estoy y, no yo funciona. soy el que estoy en todo y, lo sabe, y, y de modo que pero ese trabajo que yo estoy brindándole a Dios y a la iglesia es por la recompensa, esperando la influencia que la iglesia me va a otorgar. Y ahora esa influencia yo la uso para mis propósitos. O sea, ese caso también se da, donde personas venden a Dios su trabajo a cambio de liderazgo, a cambio de poder. Y la prueba de que ese fue el caso es que cuando tú le quitas el poder, se vuelven en diablos. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Sí, sí, eso sí. Eso indica que siempre fueron diablos. Sí, 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 sí. Porque, recuerda una cosa, Dios reveló su amor, Dios reveló su carácter cuando perdió su poder, no usando su poder. Wow, eso sí que me gustó, doctor. Eso sí me gustó. El, El carácter de Dios fue revelado por así o sea, decirlo. Dios, para revelar lo que él era, se hizo hombre perdió su poder. No que perdió, sino no usó su poder. No usó su poder. Satanás, para revelar lo que es, dale poder. ¿Tú quieres darte cuenta quién es del diablo? Dale poder. Ahora, Dios, para revelar lo que es, se quita poder. Se hace hombre. Se, 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 tiene que ser amamantado por una mujer. Tiene que ser limpiado por una mujer. Tiene que, 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 que sudar y, y secarse el sudor. Tiene que morir, ser agolfeteado. Y ahí es que uno conoce quién es Dios. O sea, Dios se conoce en la debilidad. Satanás en el poder. Tú quieres darte cuenta quién es quién, quítale poder. De o, la, dale, o dale poder. O dale, no, cuando tú le das poder, tú sabes lo que es la persona, exacto. Ajá. Ahora tú te das cuenta qué diablo es. Quítaselo para que tú en veas. En cualquiera de los escenarios tú lo conoces. Porque es vive en función del poder, vive en función del, que del tiene poder o del que perdió, del que tiene el que perdió. o del que perdió. Por eso es que hay gente en la iglesia que déjame hablar claro, hay gente en la iglesia que tienen un tiempo siendo una función y mientras tienen esa función están tranquilos, no hay problema, pero yo conozco de casos de dirigentes que se han trasladado a otra iglesia porque no fueron reelegidos no, no, en una, una, vergüenza. En una o sea, función. Yo sé de personas que han ocupado posiciones altísimas a nivel de la iglesia. Uh -huh. Oye, altísimas. No estoy hablando de una iglesia de que fueron ancianos ni pastor. Estamos hablando de unión y división. Y uh -huh. por alguna cosa, tú sabes que han, que, que han dejado hasta de ir a la iglesia. Ay, Dios mío. Y eso revelaron que nunca estuvieron en el, eh, por motivos correctos. Eh... Yo creo que las posiciones en la iglesia nosotros debemos verla como un privilegio que Dios nos da para ejercerla en el momento en que hemos sido llamados y una vez terminó ya tenemos que decir solo gracias a Dios y preguntarle en qué podemos, en qué puedo, qué puedo hacer. Así es. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Quiero explicar esto también. ¿Sabes cuáles son de las posiciones más, más que crean más conflicto a la hora de nombramiento y cosas? Tesorero, primer anciano. ¿Y cuál otra, doctor? Eh, no, todo lo ah, de influencia. Ahora, misionera. La misionera, esa básicamente. Sí, 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 sí. ¿Tú nunca has visto gente matándose y que por ser diácono? Déjame decirte que hay, hay hermanos que eso y yo, por eso yo tengo un, si un día, oye, yo sueño con ser diácono, es porque yo es el cargo que yo me he gozado en la iglesia. Y yo conozco hermanos que han rogado porque lo han quitado, por ejemplo, hermanos viejitos, que eh, pasado la vida siendo día con el día de, no, ya él no sirve. No, hay que dejarlo, hay que dejarlo. Entiendo ya. el punto, hay la gente dejarlo. pelea por ciertos cargos. Sí, pero en la familia, hermano, a veces uno en el conflicto familiar usa armas para destruir al otro. Tú estás destruyendo a una persona que tú supuestamente amas. Entonces, Sé cuidadoso o cuidadosa cómo tú usas el poder, tu influencia. Lo importante que el texto dice, lo, lo último que dice es que su nombre está en escrito. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Eso significa que esa persona que tú quieres destruir, Dios lo tiene para salvación. Jesús compró por su sangre. Si tú no lo quieres ver en el cielo, pues no vas tú porque Él está en el libro de la vida. Uh -huh. no, me, me, me doy a entender. Uh -huh. De modo que Dios te está diciendo y yo quisiera ver a que alguien apunte, como tú siempre dices en el chat, piensa en alguna persona que no tú no te lleva bien y di, y di Señor, sálvalo, apnótalo en el libro de la vida, a esa persona. Y lo mejor es que le escriba porque si no se salva a él, probablemente tu salvación <laughs> está en peligro. <laughs> nah, nah, lógico. Está en peligro. Sí, sería bueno que hagamos eh, un ejercicio. Que tú ahora mismo escriba en el chat, que tú escriba, Señor, esa persona quizás que yo creo que es difícil, anótalo en el libro de la vida, anótalo, dale anótalo la salvación. La Oremos por esa síntique <laughs> y por esa eubodía. eubodía. Oremos porque los hay en todo tamaño, todos colores y también los hay. En todo tipo de seres. Esa persona puede ser tu hijo, tu hija, puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu, tu compadre, puede ser tu hermano de iglesia, puede ser tu compañero de trabajo, tu jefe, puede ser tu pastor. Alguien está quitando tu paz. Esa persona está en el libro de la vida. Órale a Dios que está en el libro de la vida y que un día ustedes pueden estar en el cielo y deja de estar maquinando un daño para esa persona. Así es. Ahora quiero leer de nuevo Veras. Eh, en el, leer los dos versículos, Filipenses 4, 2 al 4. Otra okay. vez, 2 y 3. Ruego a Ebodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Muy bien, aquí, aquí Pablo le habla a dos grupos. Uh -huh. Le habla a Ebodía y Sintique. que ustedes pónganse de acuerdo. Y luego le habla a una persona. Y a ti, Epafrodito, compañero se Epafrodito, fiel. Se Epafrodito. Epafrodito es probable en el 225. Lee el 225. El 225 dice: Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia. A Epafrodito se le llama compañero. Compañero. También. Compañero. Sí. compañero. Uh -huh. Entonces es probable que sea Epafrodito. Uh -huh. Hay una teoría, verás, una teoría, y es que la palabra en griego significa sísigo. Dice sísigo. Epafrodito. No, no, él dice: Te ruego a ti también, Sísigo. Eso puede ser un nombre propio. Ok. Sísigo era refiriéndose a. O sea, no se sabe a quién Pablo le llamó cuando dijo: Te ruego a ti, compañero fiel. ¿Qué es Sísigo? En, en inglés. Compañero fiel es Sísigo. Sísigo, ok. Entonces, eh, no se sabe a quién Pablo le estaba hablando. Los, es probable que sea Pafrodito, porque Pafrodito es el instrumento de Pablo para llevar la, la carta. Yo me inclinaría por el Pafrodito. Punto 2 de Pafrodito es que le llama compañero fiel. Compañero fiel. Pero en contra de que sea Pafrodito, está el hecho de que él es el que lleva la carta. La carta no va dirigida a él. Pablo le está diciendo y se le escribió la carta y le dijo abre eso cuando llegue allá está bien está bien todo es posible verás. pero, pero eso es un punto y en esos tiempos con... tiempo, esa gente era muy muy, leal a, eso está muy a, a esos es mentores probable. Y el Pafrodito, bueno, aquí le mandaron esta carta. Sí, el, y a lo mejor leyéndola se sorprendió sí, que estaba ahí él. Que estaba el, ahí. El, exacto. O sea, que eso está en contra. Ahora, eso no es un argumento de mucho peso. Porque puede ser, Pablo quiere que le lea incluso que Pafrodito sepa qué hace el que se refiere. Pero eso está en contra de que sepa Pafrodito. Puede referirse a cualquier otra persona. No es a Timoteo porque Timoteo se quedó con Pablo y Pablo le dice, voy a enviarle a Timoteo luego. Pero existe la posibilidad de que compañero fiel sea un nombre propio, sí sigo, uh -huh. que viene del griego sin yugo, que significa con el mismo yugo, personas que, que, que andan, que tienen el mismo oh, yugo, okay. que están combatiendo, combatiendo, que están trabajando, trabajando juntos. Trabajando, Entonces, es probable que sea un nombre propio. El, en contra de esa propuesta está de que no existe un nombre propio así en un documento, una inscripción en uh -huh. el mundo antiguo, no aparece. Eh, ese es lo, 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 lo negativo pero puede ser que sepa Afrodito, tal vez realmente, pero estoy mostrando la, las, las posibilidades. De todos modos, vamos a llamarle al ministerio de, Sin, de Sísigo, sí, el sí. ministerio de ser paz. Pablo dice, yo en ti que pónganse de acuerdo, pero ti, compañero fiel, ayúdamela. Y esa ayúdamela, Hermes, para mí significaba no te vayas del ninguno de los dos lados, sino sirve de mediador entre esas dos hermanas. Aquí vamos a hablar de algo cuando eso es algo que usted lo conoce muy bien. Cuando un sistema, ese sistema puede ser cualquier grupo, tu trabajo, tu familia, tu iglesia. Está en tensión y la iglesia de Filipenses estaba en tensión. Pablo le dice en Filipenses 4:6 no estén ansiosos. Había un alto nivel de ansiedad y de estrés. Había conflictos, uh -huh. chismes, contiendas, según dos el, cuando tú entras a ese sistema, tú te haces parte. Es como entrar a un remolino, por más que tú pelees contra la corriente, tú te vas a parte del problema. Cuando dos puntos están en tensión, cuando dos puntos están en tensión, eh, ¿todo bien, Vera? Sí. Yo creía que era lo otro. No, no, no. Cuando dos puntos están en tensión. Es imposible, a menos que uno ceda, como tú dijiste, que uno se haga menor, se van a mantener en tensión. Entonces, lo normal en todo sistema es buscar un tercer punto que le dé equilibrio. O sea, aquí estoy yo y aquí estás tú, ninguno va a ceder. Ahora, si traemos una tercera persona, esa tercera persona, cualquier desviación de esa tercera persona, del centro, se va a ir a favor y el conflicto se resuelve cuando dos ahora ganan a un tercero, porque entró uno. Entonces, esa es la forma normal de resolver conflictos, involucrar a un tercero. Eso se llama, y eso todo el mundo lo conoce, llama, triangulación. Uh -huh. Cuando nosotros buscamos un tercero para que resuelva el conflicto, pero en verdad lo buscamos para que resuelva a favor nuestro. Cuando Recuerda, cuando tú entras a un conflicto, sí sigo, los, los que Pablo dice, ayúdame a esta, tienen que ser cuidadosos de no dejarse triangular. Jesús nunca se dejó triangular. Por ejemplo, en Juan 21, Pedro le dice a Jesús, ¿qué en cuanto al a este discípulo que tú le estabas hablando? Y Jesús le dijo, ¿qué te importa? Uh -huh. o sea, los problemas tuyos y con Juan, no me meta a mí en eso. Y sé cuidadoso cuando tú te dejas arrastrar en la atención de dos personas. Por ejemplo, Lucas 10, 38 al 42, un hombre le dice a Jesús, eh, María, le dice, Marta le dice a Jesús: Maestro, no te da cosa que esa muchacha, yo estoy afanada aquí. María, Marta tiene problemas con María. Exacto, está buscando una. Pero triangulación. tienen buscando el tercero, al triángulo. Uh -huh. Jesús, a favor mío. Y ahora Jesús y Marta contra María ganamos el conflicto. Él quiere meter a Jesús en un conflicto. Jesús, mira María, Marta, tu problema está allá, ella está bien, tranquila. El, un hombre en, en Lucas 12, 13 al 20 le dice, maestro, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Jesús le dice, ¿quién me puso por juez entre vosotros? O sea, Jesús no se deja triangular, no se deja absolver, absorber por los intereses particulares. El gran problema es que nosotros entramos supuestamente a resolver conflictos y nos dejamos manipular por una de las dos fuerzas. Yo te digo, verás, mira, yo estoy teniendo problema con fulano. Habla con él porque él dice que él no cree ni en pastores. Pero tú eres pastor. Yo estoy buscando un juez pero ya yo estoy congraciándome. Correcto. Sí. Con, ya, ya le estoy diciendo, te estoy poniendo en contra. O mira, fulano, yo quiero que oremos por fulana, porque ellos tenemos problemas, pero ella salta con cosas, pero yo quiero que oremos. Esa oración es diabólica, esa oración no es porque tú estás orando por ella. Tú quieres ganar un compañero, un aliado, y estás usando la oración para transmitir un chisme. Yo no tengo que juntarme con Veras para orar, para orar por Juan. Yo tengo que orar con Juan y por Juan. Pero wow, Eso sí está interesante. Eso está interesante. Porque si yo oro con Juan y por Juan, yo quiero realmente resolver, resolver el problema. Pero cuando yo te digo, Veras, oremos por nuestro amigo Lázaro Sedano. Vamos a poner un amigo común. Uh -huh. Oremos porque Lázaro, tú sabes, Lázaro... Uf, vamos, vamos a orar. En verdad, yo estoy transmitiendo un chisme. Correcto. La oración es un pretexto para yo transmitir el chisme. Está usando lo, lo espiritual para un chisme. Para, para lo... Okay, poca cosa mala que decir de Lázaro. Sí. Lázaro, saludos. El, pero, pero me capta el punto. Entonces, si, si yo tengo que orar por Lázaro, debo orar por Lázaro. Y si no es por Lázaro, es con Lázaro. Pero no por Lázaro, con veras. Porque yo estoy transmitiendo el problema de Lázaro, que no le importa a veras, y yo lo que estoy tratando de buscar un aliado en mi problema con Lázaro. O sea, y bajo esas circunstancia tú no estás buscando solucionar un problema. Solucionar no un, un problema. Crear un problema. De modo que si tú vas a, como este compañero fiel que Pablo dijo, ayúdalas, debes ser cuidadoso que cuando tú entres no te lleves a llevar de un, de, en un sistema tenso. No te debes entrar. Esa palabra ayúdala, ayúdala. Es una palabra que Pablo la usó con inten, intencionalmente. Intencional. Intencional. ¿Por qué? Porque él sabía de la probabilidad de que si no usaba esa palabra, quién sabe si ese compañero fiel Se caía metió. en el triángulo. Así es. El Vamos a buscar veras, me ayudas con algunos textos uh -huh. y algunos consejos que Dios le da a los que quieren traer paz entre dos personas que están. Eh, segunda de Corintios 13:11. Segunda de Corintios 13:11. 13:11. Sí. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz, de amor, estará Me, con vosotros. Ese es el ideal divino. Vivan en paz. Traten de ponerse de acuerdo, y Dios estará con ustedes. O sea, ese es el ideal divino. En Proverbios, capítulo eh, 12, verso 20, dice algo bonito: dice, El que anda entre sabios será sabio. Eh, no, estoy leyendo el que no era. Dice: Engaño hay en el corazón en los que maquinan el mal, pero alegría en el corazón de quienes aconsejan el bien. O sea, cuando tú ayudas a alguien, hay un gozo. Tú no, no simplemente fuiste a, a buscar tus intereses, te dejaste llevar de uno del otro, sino. Hay una alegría, porque tú sabes que quitaste la tensión que había entre dos fuerzas encontradas en un conflicto, traíste paz. Jesús dijo en Mateo 5.9, verás si tú me puedes ayudar con Santiago 3.17, pero en, en Mateo 5.9 es un texto muy conocido. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, los que traen paz, ese ministerio de paz. Ese ministerio de, de ayudar a alguien, de no hacerlo por mis intereses, sino hay conflictos en tu matrimonio. Tú eres un hijo y sabes que tus padres están en conflicto. ¿Por qué no sales de ser eh, una parte y te conviertes en una ayuda para las dos partes? Eh, tú sabes de hermanos que están en conflicto, en tu iglesia, en tu grupo. Salte del problema, deja tú de ser el problema y conviértete en un instrumento de paz. Bienaventurados los pacificadores. ¿Cómo se logra eso? Santiago 3.17. Santiago 3.17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Oye, me, 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 me gusta eso. Para, para, para trabajar la paz hay que ser sabio. Uh -huh. o sea, hay conflictos que tú tienes que ser sabio, pero no sabiduría, malicia humana, es... Sabiduría de lo alto. Uh -huh. Y esa sabiduría de lo alto, primero, vamos a ir parte por parte. Primeramente es pura. Pura, o sea, no hay malas intenciones. No hay malas intenciones. ¿Qué más? Eh, pacífica, ya. o sea, busca la paz. Eh, después, pacífica, amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Perfecto, o sea, uh -huh. esa es la sabiduría de Dios, es tratar con... Mansedumbre, sin hipocresía, sin malicia. Cuando tú, tú actúas de esa manera, tú vas a ser un instrumento de paz. Cuando tú no estás buscando sus intereses, y no tú puedes ser objetivo. Tú dices, yo aquí lo que quiero es realmente que esto se resuelva. No malicia. La, porque la sabiduría de Dios no es un tigueraje político. Tú sabes que hay gente que son expertos resolviendo situaciones carnalmente. Uh -huh. Y, aparent, sí. y aparentemente se resuelve. Sí, sí, Pero sí. el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10: Porque aunque andamos con la carne, no militamos según la carne. La, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios uh -huh. para la destrucción de fortaleza. Tú tienes que trabajar con pureza. Porque hay muchas veces que alguien nos ayuda a resolver un conflicto. Después tú te das cuenta: Wow, me engañó, fue. Uh -huh. Alguien se aprovechó de dos personas en tensión. Entró para traer paz, pero en verdad fue para aprovecharse de los dos. Por eso, para resolver conflictos, el que entra tiene que buscar, dice, la sabiduría que viene de lo alto es pura. Sin malicia, sin hipocresía, es amable. O sea, es una persona que está dispuesta a poner su corazón. Estas son mis intenciones. Esto es lo que yo gano de esto. Aquí no tengo nada que ganar, pero quiero ayudar. En oración, en humildad. No creyéndote superior, y tú vas a ser un instrumento de paz. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. El... Quiero ver a que me ayudes con algunas cosas. Dice, bienaventurados, el libro de Efesios, capítulo 2. El... En Efesios 2. El, el... Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es porque Dios es un Dios de paz. El... Romanos 15, 33, 1 Tesalonicenses 5.23, dice el Dios de paz. Pero yo quiero decir, dos. Efesios, me hablaste de este? Efesios. Eh, ¿Cómo nosotros podemos eh, ser instrumentos de paz? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Efesios 2.17, ¿qué dice? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Muy bien, muy bien. Yo solo lo quería hasta ahí. El texto está diciendo que Jesús predicó paz. Eso es algo importante. Cuando eso es un pacificador, alguien que predica paz. Eso está en Efesios 2, 17. Ahora léeme el versículo 14, dice algo más importante todavía. Versículo 14. Ahí mismo, ahí mismo, del 14. Del, del 2, de Efesios. Efesios 2, 14. Él es nuestra paz. Oh, ok, ok, ok. Jesús en el 17 predica paz, pero tres versículos antes, antes de tú predicar paz. Antes de Jesús predicar paz, Él es paz. paz. En otras palabras, tú no, el ministerio de pacificador no es algo que tú hablas, es algo que tú eres. Tú no puedes traer paz si tú no eres paz. Jesús trajo paz porque Él es paz. paz. Como Él es nuestra paz, Él predicó paz. Uh -huh. Verso 14, porque Él es nuestra paz, que de los que ambos hizo uno, y en el 17 trajo las nuevas de paz. De modo que antes de tú intervenir en un conflicto, la gran pregunta, no, no, no cuestiones los motivos de las personas en el conflicto, cuestiona tus motivos al intervenir. Mm. Y si tus motivos no son de paz, en nombre de Dios detente, porque tú serás... Un instrumento para traer más conflictos. Pero cuestiona quién tú eres. Y si tú no eres paz, no prediques paz. Porque la paz que tú crees que estás predicando, en verdad ayudará a uno de los grupos a cumplir tus intereses. Pero si tú eres paz, si la paz de Dios abunda en ti, esa paz que dice el texto, que sobrepuja todo entendimiento, a, tú eres paz, entonces tú predicarás paz. El penúltimo punto que quiero hacer es, leeme el, el verso 14. Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Voy a leer ese texto, ahora lo voy a explicar a la luz de este texto de Isaías 53. Más Isaías 53, 5. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí dice el castigo de la paz. ¿Tú quieres ser un pacificador? Primero, ¿recuerda? Busca sabiduría de lo alto. ¿Recuerda? Sabiduría de lo alto, que no es maliciosa, no es hipócrita, no tiene malicia, es pura. Segundo, lo, lo estamos repasando: no solo predicas, no solo hables, sino tú debes encarnar lo que tú quieres. Tú debes ser una persona de paz. Tercero, Jesús no solo era la paz, Jesús pagó un precio por la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas. Y por su llagas fuimos curados. Jesús tomó dos enemigos. Éramos enemigos de Dios, Romanos 1.30, Romanos 8.7. Jesús se hizo uno como nosotros. Él era Dios. Se hizo uno como nosotros. De modo que para Jesús hacer paz, Él literalmente asumió los dos partidos. Y cuando los dos partidos, la humanidad pecadora, y la divinidad entraron en contacto con Jesús. La Dios queda justificado. La humanidad queda salva y Jesús muere. O sea, Jesús es el que muere. Era el hombre y Dios que estaban en guerra. Pero en Cristo el hombre y Dios se unen. El hombre salvo. Dios queda vindicado. Y Jesús muere. Porque Jesús asumió el castigo de los dos grupos en guerra. Me, me doy a entender uh -huh. la verdadera